the reality of the behind the scenes, but up close of the show when you have, when you do international calls. Joining me today is my colleague, fabulous colleague, young sister warrior from Guatemala, activist, feminist, really is specializing in gender and communication and development issue. She's actually the communicator, lead communicator for the Red de Mujeres, Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas, and the diaspora. And basically, she's responsible for the visibility and the, you know, giving out of the information of our political platforms of Afro-descendant women leaders of the Americas. Welcome, Joanna. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por la introducción. Hello, everybody. Oh, see, and she'll sneak in a little bit of English here and there. So, estamos celebrando el mes de la mujer. Esta semana comenzó la conferencia en las Naciones Unidas sobre el estatus de mujeres y niñas. Dime un poco de lo que estás trabajando ahora para la red. ¿Cuáles son las cosas inmediatas que estamos enfrentando ahora? Pues lo que queremos hacer es continuar visibilizando la plataforma política que aprobamos durante años. Acá en Nicaragua, cada uno de los países acogió y ha validado, y hay un plan estratégico nacional en cada uno de los 22 países donde está presente la red, bueno, ya somos 30 países, pero cuando iniciamos con la plataforma política, lo dijeron 22, y hay un proceso de socialización de estas plataformas políticas con autoridades locales, con personas de la sociedad civil, con ciudadanas y ciudadanos, para que se enteren del contenido de la plataforma, del diseño, específicamente los compromisos que tienen los estados y los gobiernos de cara a este gran instrumento internacional. Y entonces, hemos seguido construyendo los planes de acción que están ya para los primeros dos años. So, what Joanna is saying is that we, picking up from where Lidice and Jennifer spoke, when we had the summit of Afro-descendant women leaders in Nicaragua late last year, we came out with our political platform, and it was our duties, all of us who went back to our given countries, is to really push this platform, which speaks to our demands as Black women, as Afro-descendant women in our specific countries, but around the world, and a common theme, you know, and making this platform visible and using it as a demands within our countries, within our governments, within profit and nonprofit organizations. So our focus has been to do as much passing out of that information, placing that information into every space that we can. ¿Cuáles son los eventos que vienen ahora en los próximos meses? Bueno, a nivel regional está esta gran reunión de la Comisión del Estatus de la Mujer, pero además en abril también se viene la 49 periodo de sesión de reuniones de la Comisión sobre Población y Desarrollo, que es donde se están trabajando los temas que tienen que ver con la Agenda de Desarrollo por 2015 y abarcarla hasta 2030. Y entonces, como la plataforma política responde directamente a cada uno de esos ejes y prioridades de las globales de desarrollo, necesito garantizar que en estos espacios se pueda visibilizar estas demandas y prioridades de las mujeres afrodescendientes, que a la vez son prioridades no solo de las mujeres afro, sino para toda la población afro en la región. So one of the things that our next big space is actually the diaspora opportunity. There are some of our colleagues that are coming, but I will be speaking on Saturday on the UN CSW panel on women and girls. And I'll be speaking on the disappearance and the violence towards Black women. And I don't know if many of you, many, everyone knows, Asan, you've heard about the Bring Back My Girls, the kidnapping of the girls in Nigeria. So there's going to be a sister speaking on that. Another sister is going to be speaking on the disappearing and the violence of women
within the U.S., and then there's going to be, and then I will be speaking on what is going on for women in Latin America, and Joanna actually helped me pull some of our numbers together, and one of the things that she sent us that I'll be speaking on Saturday is that in Brazil, statistics indicate that the number of murdered black women has increased by 54% over the last 10 years, while that of white women has decreased by 10%, and more than half of the crimes against women took place in their homes. Mm-hmm. We also will be speaking on the amount of women that Afro-descendant women are 29.3% of the householders, compared with 28.6% of Afro-Colombian men, and some of those numbers that I'll be speaking about in Colombia. And I'll also be speaking about, even prior to what has happened in Nigeria, was the disappearance of young Mexican girls in Ciudad de Juarez. So, and then Joanna spoke about the political platform development conference that's coming in April. ¿Dónde, cuál es el mensaje que quieres mandar a lo que están escuchando sobre las mujeres afro y tú como afro guatemalteca? Porque una de las cosas, la gente no oye que Guatemala tiene una comunidad afro. ¿Cuál es tu mensaje como primero como mujer afro guatemalteca? Primero es esa necesidad de visibilizar nuestra presencia en los diferentes países. Como bien decías, de Centroamérica, del país, o sea, los tres países que tienen más población afrodescendiente son Honduras, Nicaragua y Guatemala. Uh-huh. Pero en los demás hay población, en todos los países hay población afrodescendiente y la invisibilidad es muy grande. Yeah. Porque cuando comparábamos números las semanas anteriores para ver datos estadísticos o cifras estimadas, la realidad es que no hay tales datos. O sea, no nos están tomando en cuenta ni en los datos nacionales ni en las estadísticas nacionales, y por eso se piensa que no hay población afrodescendiente en los lugares. Y el problema con eso es que no hay políticas públicas, ni inversión social, ni programas de desarrollo, ni nada que incluya entonces a la población afrodescendiente, porque se piensa que no existe. Deme traducir eso, porque eso es muy importante. So, Joanna was saying, you know, I asked her, what does she want to speak on as an Afro-Guatemalan, because we don't hear that Guatemala has a black population. Mm-hmm. And right now in Central America, the largest Afro-descendant communities are Honduras, Nicaragua, and Guatemala. And we don't hear about them. So the work mm-hmm. is about, you know, highlighting these communities, visible, you know, making them visible to us, to everybody. And demanding, because what that does is the lack of visibility also creates a lack of access, a political platform, access to education, access to health, access to when decisions are made that they are included, even though these populations are such large populations in these countries. So, para Guatemala, ¿cuál es la área donde se ven más concentradas las comunidades afro? Están por todo el país, pero una de las áreas más concentradas, ¿es cuál? Bueno, está el Caribe. Esa es una característica de Centroamérica, que la mayoría de poblaciones afrodescendientes, por diferentes razones, se han ubicado en la parte del Caribe Atlántico. Ya. Y entonces en Guatemala, los lugares, las zonas geográficas donde hay más población afrodescendiente son precisamente Puerto Barrios, Izabal. Uh-huh. Izabal es el nombre del departamento, que es la región norte caribe del país. Uh-huh. Livingston, que es el municipio donde hay más población afrodescendiente, específicamente garífuna. Uh-huh. Que es un grupo mayoritario de población negra en Guatemala. Yeah. One of the things I asked her, where does the concentration of the black communities in Guatemala, and one of the things that she just shared, which is a common theme, is that most of the Afro-descendant communities in Central America are on the coastal areas, the Caribbean coastal areas in those three countries. So Honduras, you know, Nicaragua is Puerto and Bluefields, and then Guatemala is Livingston,
that area is one of the largest populated areas. And it's interesting because then you have Belize and the Garifuna communities in these areas. And even for me, for Panama, the Caribbean communities, the coastal communities, and from the Atlantic is my community, which is Colón. And we are the largest, you know, concentrated community. So it's a common theme of where we're located. Those are where the areas that we call palenques, where we moved and where we settled when we originated and fought for our land. Now, each of these, is there a history of where they came from, Africa to there? Is there a history on that? That probably help our listeners. Yes, yes. And mi productor, Asana estaba preguntando si hay una historia que conecta estas poblaciones con el continente, con África. ¿Cuáles son las historias que se oye de conectar las poblaciones afrodescendientes a África en estos países? Haciendo la recuperación histórica, que no es la tradicional, ni la que vemos, escuchamos en la escuela, cuando se nos menciona algo en la escuela del origen de la población afrodescendiente. Hay historias de desplazamiento forzada, la mayoría, muchas historias de llegada en el marco del régimen de esclavitud, pero también hubo otros desplazamientos de personas negras que no eran esclavas y que se fueron ubicando en toda esta región de las islas del Caribe y en la región atlántica. Yeah. Entonces, por ejemplo, vemos sí, Adriana. La diversidad también de la misma población afrodescendiente. Uh-huh. Cuando te mencionaba la invisibilidad, tiene que ver con que también se nos ve como que toda la población afrodescendiente es exactamente igual y hay diversidades internas también, que eso no quiere decir que haya una división, sino es reconocer las características que tiene cada comunidad o cada pueblo según cómo fue su llegada al país, su asentamiento, cómo ha sido su desarrollo en cada uno de los países. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Guatemala particularmente, cuando se habla de población negra en Guatemala, solo se habla de la población garífuna, que es la que tiene más cantidad, digamos, de habitantes, pero están las otras familias. Se le ha llamado ingleses creoles, se les ha llamado población afrodescendiente de ascendencia jamaiquina, por ejemplo, que es de la que yo pertenezco. Uh-huh. Y así, hay otros grupos de población negra que llegaron a ubicarse en Guatemala, no necesariamente provenientes de esa trata de esclavos, sino que fueron migraciones que ocurrieron en tiempos o en siglos, incluso más tarde, pero se invisibiliza. Y no solo se invisibiliza la llegada de la población negra a estos territorios, sino sus aportes. Y se nos sigue tratando como extranjeros y se nos sigue tratando como si fuéramos una carga para los países. Yeah. So one of the things that she answered to Hassan has, Do they talk about the direct link to the continent? And Joanna is saying that yes, we do. That is clear that slaves were dropped off, you know, to these countries, and they acknowledge that. They don't teach that in the schools. They don't talk about that in the schools. They don't talk about that in the government. But based on my research, at least, we know that most of them come from West Africa. But we also have the level of that were not slaves, that they were more the free ones that freed and left other countries and settled in these countries. Right. And then we have the Garifunas that were there through the mix of the Meridians and the Indians and the Africans. And then you have, like, Joanna comes from a family of Guatemala, but has a Caribbean, English-speaking Caribbean background. So we have that also. So, you know, we have a little bit of everything. Mira, has dado mucha información hoy. So te doy las gracias por llamar y por venir. Me alegro que la confusión con el teléfono y todo todavía funcionó. Si quieres dar un mensaje para cerrar antes de irte. Y si lo quieres hacer en inglés. Sí, porque así hablamos tiempo, además. Sí. One of the things that I want to make clear is that this political platform and all the actions that we are doing from the network is not for ego. It is not an egocentric activity. We really need the recognition, the justice, and the development for every one of us. Yeah. There is a lot of debt from the state and the government for not including us in the programs, in the governmental, political
in the action and they implement to reduce the poverty, to make all the facilities to so we can access to development and good living. Because this is not just for say, look at me. It's look at me, listen to me, and make my needs to be matter as well. Thank you so much, and thank you for doing that. And I shall, we shall talk soon. Much love and much respect. Te cuidas. Bye. Black Lives Matter. All right, there we go. Much respect. Bye, querida. So we're going to take our break, and we'll be right back. Oh, he's coming.